Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Análisis desde el Carro. Esta vez vamos a analizar una canción solicitada por muchos de ustedes. Algunos no me solicitaron directamente la canción, sino que me pidieron que hiciera una canción sobre este artista, que para muchos es un artista con unas letras muy profundas. Se trata de Canserbero y su canción es Épico. Quizás algunos de ustedes no conocen a Canserbero. Vamos a resumirlo con que fue un artista ido a destiempo, de forma trágica, y es uno de los artistas que podemos considerar como un artista de culto. Hacía un hip hop no comercial, sin embargo era muy conocido por los amantes del hip hop. Una forma muy sencilla de decirlo es que quizás Canserbero sea el artista favorito de tu rapero favorito, porque todos quisieran ser como él, todo el mundo quisiera poder tener unas letras así y una voz así tan peculiar y un estilo y una franqueza como la tenía Canserbero. Por eso es muy admirado entre los que son muy amantes del hip hop y de esa gente que ama el hip hop y odia el reggaetón y odia el trap y odia el dembow, y también entre los mismos exponentes de la música urbana es uno de los ídolos del rap. Está expresando el hecho de querer cometer un crimen, y es un crimen de vida o muerte. O él se convierte en un criminal o a él lo matan. Entonces aquí hay que hacer un paréntesis y hablar un poco sobre la vida personal de Canserbero como contexto. Él perdió a su madre a poca edad, se queda viviendo con su padre y su medio hermano, y luego a este medio hermano, ya cuando Canserbero ha comenzado su carrera musical, también lo pierde. Entonces dice, voy a vengar la muerte de mi hermano porque alguien asesinó a su hermano. Y esta es la forma en la que él narra cómo él vengaría la muerte de su hermano, haciendo un relato ficticio, pero muy interesante por lo que ocurrirá luego, que es lo que le da el verdadero sentido al título de la canción. Dice que tiene una bicha prestada, tomó prestado un arma porque él no es AMPA, porque él no es un delincuente, él no es un mafioso. Entonces buscó un arma prestada por ahí para poder entonces realizar su cometido. Aparte del arma, ¿qué necesita? Necesita droga. Y aquí él está justificando el uso de la droga. Dice, nunca he olido droga, no soy un adicto, pero en esta ocasión yo la necesito porque se trata de tener coraje, de tener valentía. Habría que preguntarle a nuestro drogo de cabecera, nuestro hermano Bad Bunny, si la droga sirve para tener coraje. Cabrón, yo no sé, lo que sé es que los nervios necesiten después de dos percocés. Ok, estamos claros. Entonces comienza a narrar el pleito, el tiroteo y todo lo que implica eso. Y prosigue con el coro de la canción, que es bien onomatopeico. Luego del pleito, que parece que él no sabe lo que pasó, por lo menos por los gritos de una señora, se da cuenta que mató a la persona que él tenía que matar, que fue al asesino de su hermano. Ahora viene el punto donde a él lo matan. Sí, en medio de la revuelta, alguien dice el mío, y lo asesinan. Y aquí comienza el viaje de la canción, que es la parte que vamos a analizar. Todo esto es un preámbulo, es como un intro, que es un desahogo, porque también está hablando de la muerte de su hermano, entonces es algo que lo dejó marcado en su vida. Sin embargo, la obra de arte comienza ahora. Por eso la canción se llama Es Épico, y está basada en dos grandes poemas épicos. Uno que es uno de los poemas épicos más importantes de la literatura universal, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri, digamos la parte de El Infierno, porque es una trilogía. Y el otro es El Relato del Diablo Florentino, que es uno de los poemas más importantes del folclore venezolano. Y vamos a ver cómo Canserbero hace esta mezcla y hace toda una proeza en esta canción. Olor a perfume, fuego que me consume. Es interesante porque la gente cree que fuego es sinónimo de infierno. Pues no, el fuego representa más el cielo. Quienes leen la Divina Comedia de Dante, a pesar de que hay muchos escenarios donde hay fuego, el escenario más profundo del infierno está lleno de frío, porque es ausencia de calor, ausencia de afecto. Sin embargo, el fuego es el amor, un fuego que me consume.
esa de la luz al final del túnel siempre es la escena que nos plantean a todos en el momento de la muerte, donde estamos viendo el cielo. Sin embargo, ese no es el destino que le toca a Canserbero. Montañas negras de azufre con olor a mierda. Esto es típico del infierno, como siempre se nos ha narrado, debido a la tradición bíblica. En el Nuevo Testamento, al infierno se le llama la Gehenna. ¿Qué cosa era la Gehenna? Pues la Gehenna era como el vertedero que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, donde tiraban toda la basura, todas las heces fecales. Se decía, allí en la Gehenna, donde el gusano no muere, era un vertedero, y el infierno se comparaba con eso. Por eso lo de las heces, el olor a azufre, el olor a basura, el olor apestoso y el fuego, porque esa basura se quemaba. Un barco con un viejo me espera. Aquí comienza la travesía. En la obra La Divina Comedia, Dante hace esta travesía con el poeta Virgilio, que es un poeta épico griego, que era el favorito de Dante. Entonces, Canserbero hace este viaje solo, pero Canserbero viene siendo el nuevo Dante. Dante escribe esta obra del infierno haciendo una metáfora de lo que es la depresión. Para él ese era su pecado, la depresión, que es muy cercano a lo de Canserbero, porque su muerte, que para muchos ha sido todavía muy confusa, tenía que ver con esto, con la depresión y la esquizofrenia. Además, un dato que les doy también muy importante es que, al igual que Canserbero, Dante perdió a su madre a muy temprana edad. Entonces, este viaje en barco es narrado al principio en la novela de Dante. Y así comienza Canserbero a hacer su versión de la Divina Comedia. Almas chocando contra el barco. Si vemos una película que les recomiendo ver, que aunque es un poco hereje, es la película What the Dreams May Come, donde se hace también esta alusión del infierno y se presenta el barco y las almas tirándose y voltean el barco y eso. Esta película describe bien cómo es esa imagen de la entrada al infierno. Luego lo llevan donde Cerbero, que es, en la mitología griega, viene siendo el perro que cuida el Hades, es el guardián del Hades, que es el infierno, y de ahí fue que Canserbero tomó su nombre. Se sabe ya, tomando estos datos en cuenta, que Canserbero, antes de ponerse ese nombre artístico, ya había leído la Divina Comedia de Dante, que le hago a quienes no han leído la Divina Comedia, sepan que no se van a encontrar con ningún chiste en la obra, porque se llama comedia no porque sea graciosa, sino porque tiene un final feliz. Los griegos llamaban tragedia a las obras que terminaban con un final triste y comedia a las que terminaban con un final feliz. Dice que Cerbero lo dejó pasar por su nombre. Hay un relato en la literatura griega también donde alguien vence a Cerbero a través de la música. La música abre incluso las puertas del infierno. Entonces, eso es como una ventaja en este caso. Canserbero luego plantea un juicio dentro del mismo infierno. Esto también es propio de la Divina Comedia. En la Divina Comedia hay un personaje llamado Minos, que es quien dicta a cuál círculo del infierno es que te toca ir. En el infierno hay 9 círculos, cada uno dividido según los pecados de las personas. Pero hay un muro que divide los 6 primeros círculos de los 3 últimos. Y en esa frontera está Cerbero. Dígase que acá Cerbero lo han mandado al 7º círculo, donde están los asesinos, los violentos. Dante divide los pecados en 2 tipos. Y hay pecados que son propios de la debilidad humana, que usted lo comete porque usted es débil, como la lujuria, como la avaricia, como la gula. Pero hay otros que son parte de la malicia del ser humano, donde tú sabes que le estás haciendo daño al otro. Y este es el caso de él, porque él pecó con premeditación y alevosía. Por eso lo mandan a ese círculo del infierno. Entonces, ahora va a narrar y va a mencionar muchísimos nombres, porque ya decíamos que Canserbero es el nuevo Dante. En la Divina Comedia, Dante encuentra hasta el Papa en el infierno y a mucha gente conocida de él, algunos que eran enemigos de él, uno de sus peores enemigos lo encontró en el infierno, y gente que también era considerada virtuosa también le encontró allí. Dante hizo una especie de venganza, es decir, parte de esta obra también tiene su poco de chisme, porque metió a mucha gente en el infierno, y esto hace Canserbero.
comienza a desbaratar a Tares y veamos la lista de personas a las que él menciona. Menciona a Obama principalmente porque en el tiempo en que Canserbero escribe esta canción, que Obama sube a la presidencia, se tiene a Obama como un líder de paz, se le entrega un premio Nobel de la paz, pero Canserbero está diciendo, este es lo mismo, es el mismo jefe del imperio, es igual que Napoleón, es igual que César, nos está esclavizando a los demás países, no es ningún líder de paz. Entonces aquí saca a relucir su ateísmo, que es un ateísmo que vamos a cuestionar de cierta forma, porque no es un ateísmo tratando de negar a Dios. Principalmente no es tratando ni siquiera de negar a Cristo, sino es tratando de negar a la iglesia, porque es del tipo de ateos que le molesta el poder de la iglesia, y no del poder económico, no del poder político, sino del poder moral. De que cuando tú te congregas en una iglesia, cuando tú perteneces a una religión, tu vida es controlada por ciertos patrones morales. Entonces es a eso contra lo que él se rebela en este caso. Sigue mencionando gente y se le va la mano con la reina de Inglaterra. Y queriendo decir al final, incluso mencionando a Simón Bolívar, padre de la patria, de la nación de él, de que todo el mundo tiene razones para ir al infierno. Entonces ahora plantea cómo salir del infierno. Entonces Dante no fue al infierno condenado. Dante hace un viaje con Virgilio en el infierno. Pero Canserbero, que sí va condenado a este viaje, trata la forma de salir. Entonces recurre a otro poema épico, una décima, un cántico venezolano, escrito por Alberto Arbelo Torrealba, llamado El Diablo y Florentino. Florentino es un nombre muy interesante porque Florentino es también el gentilicio de las personas nacidas en Florencia, Italia. ¿Quién nació en Florencia, Italia? Dante. Y este relato narra cómo un hombre vence al diablo en una batalla de improvisación. Le entrena en el mismo infierno. Y el diablo acepta, dice que es un hombre viejo con traje. Lo de viejo es más sabe el diablo por viejo. Y es muy parecido a la forma en que se escenifica este cántico folclórico en Venezuela, que ha sido adaptado para televisión y cine y teatro. Diablo comienza maldiciendo a Canserbero. Canserbero utiliza el mismo método que se utiliza para cantar esta canción del Diablo y Florentino, que la hace un mismo solista, pero se va respondiendo el mismo. En el caso del cántico del Diablo y Florentino, está escrito en décimas, en versos octosílabos, donde cuando el Diablo hace una pregunta, Florentino tiene que comenzar a responder la pregunta con el último verso que el diablo dijo. Y sucesivamente el diablo va a hacer la siguiente pregunta con el último verso que Florentino dijo. Es algo genial. Claro, Canserbero no hace esto. Hubiese sido tremendo que Canserbero hubiese escrito esta canción en décima y de esa misma forma. Pero es interesante el diálogo que él tiene con el diablo. Tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Esto es el mejor recurso en el hip hop, en la improvisación. Tú no me puedes tirar mis defectos porque ya yo los reconozco. Es lo que hizo Eminem en la película 8 Mile. No sé si lo recuerdan. Lo de que el diablo domina todos los idiomas, que domina la memoria del ser humano, es algo muy católico. Porque si vemos los relatos de los exorcistas, el diablo conoce a la perfección nuestros pecados y es el arma que el diablo tiene. Si tú no puedes pelear conmigo, yo conozco todos tus defectos, yo conozco todas tus debilidades.
aquí Cancerbero dice algo muy lógico, es decir, ¿a qué yo le voy a tener miedo si ya yo estoy aquí en el infierno? Es decir, no hay miedo después que uno pierde la vida. Tu brazo grita lo contrario, porque si vemos a Cancerbero en el video, en su brazo dice "All we need is love", basado en una canción de los Beatles. Y una de las principales contradicciones con las que Cancerbero ha engañado a sus fanáticos es con el ateísmo. Presume de ateo, presume de no creo en Dios, y una de sus canciones se llama Jeremías 17:5. E incluso inspira esta canción en una de las obras más católicas que existe, que es la Divina Comedia de Dante. Entonces habla de Jesucristo, persona a la que ya le habían negado su existencia en el mismo infierno. El diablo ahora le echa en cara algo que sus haters siempre le han echado en cara a Cancerbero. Esa voz tuya es fingida. Nadie habla así. Esta voz que Dios me dio. Entonces, el diablo le va a responder con algo todavía más interesante. Si eres ateo, sí. Hay mucha gente que es ateo y cuando se ve en un momento de peligro clama a Dios. Sí. No se puede ser ateo y hablar del infierno, sí, porque negar la existencia de Dios es también negar la existencia del diablo. Incluso si el diablo dice que Dios no existe, pues tampoco él existe. Es decir, es muy difícil hablar de ateísmo cuando estamos planteando un relato en el infierno. Entonces, Cancerbero plantea que lo suyo no es un ateísmo, sino más bien un agnosticismo. No es que yo no creo en Dios, es que no lo conozco. He escuchado hablar de él, me han enseñado sobre él, pero yo no tengo una experiencia que me afirme la existencia de Dios. Y supuestamente le gana al diablo con esta última frase: existen muchos reyes, pero al final tienes que ir a ti. Y esto tiene que ver mucho con el optimismo, tiene mucho que ver con la autoestima y tiene mucho que ver con el conocerse a sí mismo. Era lo que estaba escrito en la escuela de Platón: conócete a ti mismo, que es lo importante. Yo espero que con este análisis, que no pudo ser lamentablemente un análisis humorístico debido a la crudeza de la canción, no quise burlarme en ningún sentido porque estamos hablando de un cantante fallecido y de una canción realmente profunda. Mi única intención es que quizás alguno de ustedes se decida a leer la Divina Comedia o a leer lo del Diablo y Florentino, y léanse la Divina Comedia, porque usted no sabe si mañana usted le toca ir al infierno y por lo menos dice: mierda, diablo, Dante tenía razón. Por lo menos eso sería cool si usted le toca ir al infierno. Sigan solicitando sus canciones y para la próxima venimos con una canción ya comercial. Pero al menos espero haber complacido a todos los fanáticos de Cancerbero.